tenía una cosa especial en las manos. Yo le veía y decía, ¿cómo pone las manos para tirar las canicas? Era especial. Kepa tenía 2 años y María, pues aquí tendría más, 3 o 4. Sí, ¿te acuerdas? Sí. Nos poníamos bufandas, boinas y tocando el himno del Atleti por todo así. Que tocara mi hijo el acordeón era a mí, ¡ay, madre mía! Tranquilo, suspiras. Tengo joder. Sí, es verdad eso que decías, ¿eh? Que da la sensación de que cuando uno dice que estudia piano, o que toca el piano, o que toca el violín, parece como que ya estudias un instrumento completo. Claro, yo sí me acuerdo, ¿eh? Yo era, joder, ya te digo, cuando preguntaba a la señorita, a ver, ¿qué instrumentos tocáis? Joder. Pues fíjate, en aquella época decirle que tocabas la tiquitisa, sonaba como a... Pues yo la verdad que intentaba... Pues no responder, bueno... Eso que dices, bueno... Esconderme, ¿no? Joder. Claro. Zer da, dantza egiteko edo beto entzuteko? Bueno, kakatuak akabatzeko. Kakatuak akabatzeko? Todo, hombre, yo creo que todos los que conocemos y todos los apreciamos y todos sus fans soñamos el momento que subirá al escenario y ahí queremos estar. Txikitatik beti entzun izan dugu bere musika eta kotxean batez beholan bidaietan eta esan da, bueno, ostras, hane, hemen zauz, ez da, beragaz. Goratzen eiz kanpuan zeola zutikan gure zain. Joko ezo panderua, izango da zuen izena sorgina. ¿Sabes qué? Tengo la sensación de que Kepa es como una especie de diaño en el escenario. Diablo pone los ojos de una manera y se transforma, ¿no? Cuando acaba una canción y hace esto. Con la triqui. Amedia tos, Kepa eta motriko zuekin. Larga itxazan, ez zuten konprenitzen zertan aizan. Usten badituzu imaginaiek, batzuk txistuka ari dira, eta besteak txaloka ari dira, eta hori nolako konbulsoa izan zen, ez? Landu genuen beste jotzeko modu bat harri esker. Cuando menos te lo esperas, te viene esa música a la cabeza. Pues a mí me pasaba con esta nana, y tenía niños pequeños, entonces evidentemente... Hortxo txikian egarrezago, era algo que me salía natural y que luego pues que los niños les ha resultado familiar, ¿no? Y cuando tú tienes hijos, lo primero que quieres es que sientan y vivan las cosas bonitas que tú sientes, y yo, para mí, la mejor manera de compartir era esta unión con Kepa y con esta tierra fantástica, era cantarles esa nana. Entonces la he cantado, la he disfrutado y tengo muchas ganas de volver a hacerlo. Na, ra, 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 ra.